mucho más. Te duele un poquito porque crees que puedes jugar mucho más cerca del parque de lo que la serie. Sí, a ver, el juego está mal, las cosas como son. Los hierros los fallo todos a la izquierda, el drive en general los bloqueo a la derecha, la combinación es mortal y luego encima, aparte de eso, pues con el pad pues no estoy fino, ya llevo ya unas cuantas semanas, sobre todo los pads de derecha e izquierda que se me van por la parte de abajo. Hoy ha habido un par de ejemplos muy buenos en el hoyo 1, otro en el 17, otro en el 16. Son pads que en teoría los tendrías que meter tranquilamente y los fallo, ¿no? Pero bueno, es una combinación de que el juego pues no está bien, yo creo que lo puedo hacer mejor y bueno, pues el resultado ha reflejado el juego que he realizado. Carlos. Todos los hierros han ido a la izquierda, el sí. 18 ha ido a bandera, ¿eh? Ha votado bandera. Bueno, sí, pero lo que pasa que a esas distancias ya ni es hierro, ya era una madera 5, o sea que con eso ya te digo todo. No, pero bueno, al final es eso. Algún golpe, bueno, pegas en 18 hoyos, pero no, nada. Soy consciente de dónde está el juego y bueno, o mejoro o si no, pues los resultados no van a salir. ¿Has podido ver algo de resumen de los golpes de John ayer? Sí, ayer vi, ayer cuando fui a casa durante la cena estuve viendo la repetición, las imágenes del día de ayer y sí vi. ¿Por? No, para ver que, cómo le viste. No, muy si bien. ¿Te llamó la atención algún hoyo en especial? No, a ver, yo creo que lo que hizo muy bien fue los hierros estuvieron muy bien, el control de la distancia. Bueno, el dolor de cabeza del hoyo 1, que hizo 4 pats, pero quitando eso yo creo que vamos, el resto del juego durante el día fue francamente muy, muy, muy bueno. Lo que suele ser difícil es mantener eso 4 días seguidos, hay que conseguir que el día flojo, que seguramente habrá uno de los 3 que queda, que sea las luche lo suficientemente bien para que siga en la pomada. Hoy va a haber menos verdis, con las banderas que hay. A ver, algunas banderas la verdad es que las se han puesto apretadas. La del hoyo 6, por ejemplo, es una que me viene, bueno, la de 5 obviamente también. Hay unas cuantas banderas que están apretadas, pero yo creo que esta noche sí le han dado al sistema de absorción de humedad, porque igual que ayer hacías piques en los greens, hoy ya no hacías y hemos salido a las 7:30 de la mañana, o sea que sí es verdad que esperan agua, pero va a depender un poquito de eso. Los greens hoy están mucho más duros que estos días de atrás y eso siempre en este campo dificulta el resultado. José María, lo decías el miércoles que el mejor recuerdo que te llevas esta semana es la cena de campeones. Sí. ¿Es lo mejor que te llevas? Sí, sin lugar a dudas. Ese momento es especial para mí. La verdad es que me vienen muchos recuerdos, me acuerdo de Sebe. Y bueno, pues esa cena sí, la verdad es que cuando estamos en la cena y después de la cena me suelo tomar un rato, no mucho, 5 o 10 minutos allí sentado en el locker y recordando todos esos momentos, sí. ¿Cómo se hace llorar a todos? No. ¿Cómo se Espero que no. ¿Alguna frase que te quedas? Porque dijiste que te gustaba escuchar todas las historias que te contaban la gente durante la cena. ¿Algo que te sirva de vida para próximas semanas, alguna historia que te lleves? No esta semana. El ejemplo fue él, pero no solo esta semana. Fue a lo largo de toda su carrera. Su actitud, su espíritu de lucha. Siempre he dicho que es lo que más me impresionó de él jugando en la Ryder Cup. Fue eso, el no abandonar nunca, ¿no? Aun cuando sabes que no tienes el juego y bueno, dejas eso a un lado en las luchas y intentas dar todo lo que tienes para hacer el mejor resultado posible y cuando termines el día, cuando te mires en el espejo, estés con la cabeza bien alta, independientemente del resultado. ¿Por eso te da un poquito quizá pena cómo va a ser la Ryder este año? No. A ver, un respeto a los jugadores que vayan a hacer el equipo. Lo dije el otro día. Mira, con un poquito de suerte yo creo que vamos a tener un equipo bastante sólido. Va a haber una serie de jugadores, vuelvo a insistir, que si hacen el equipo vamos a tener 7, 8, 9 jugadores que han jugado la Ryder antes con experiencia, grandes jugadores
y al final vamos a tener pues dos o tres rookies. Y yo siempre, siempre he dicho que los rookies en la Ryder Cup del equipo europeo lo han hecho bien en general. O sea que yo prefiero esperar a que llegue la última semana de septiembre, ver cuál es el equipo y qué es lo que ocurre en el campo. A match play a 18 hoyos, la verdad, si pones corazón, pueden pasar muchas cosas. De momento tienes a Hovland y a Rahm, ¿no? Los co-líderes de esta semana. No, a ver, pero hay una serie de jugadores que están ahí y que ya están prácticamente dentro. Ahí lo que va a depender sobre todo es pues de jugadores como Tyrrell Hatton, como Tommy Fleetwood, Shane Lowry también está ahí, pero en fin, o sea, hay una serie de jugadores, tres o cuatro jugadores que si hacen el equipo, esa es la diferencia. Tenemos ya cuatro o cinco ya con experiencia. Si entran esos dos o tres, pues yo creo que ya tienes ya prácticamente tres cuartas partes del equipo hecho, ¿no? Y ahora luego va a depender, pues no sé, jugadores. Yo estuve en Abu Dhabi, por ejemplo, en el Giro, hay una serie de jugadores como Nicolai, que tienen un potencial tremendo, impresionante. Si maduran un poco en estos meses y consiguen hacer buenas cosas, pues puedes tener ahí jugadores que son jóvenes, pero que no tienen miedo a nadie, ni a nada. Dijiste que no volverías, pero si te llama el jugador al que gustaría estar en Sevastopol. No, ya. No, esa parte ya se acabó ya. Eso ya a las nuevas generaciones. Sí, sí. Chema, está John en la lucha ahí por la chaqueta verde, sería la sexta chaqueta verde. ¿Qué tiene Augusta de especial para el golf español que no tenga otros antes? A ver, el Masters, yo creo que de los cuatro grandes se diferencia sobre todo por el campo que es y el tipo de juego, de pericia que demanda. Hoy en día, obviamente, tienes que pegarle fuerte a la bola, pero eso lo hacen todos. Y luego, lo que suele ser la clave aquí son los golpes a green y alrededor del green. Si tienes un buen juego de hierros y un buen juego corto, esa es la clave. Y si ves a los españoles que hemos ganado este torneo y en la situación de John, no cabe duda que nuestro fuerte siempre ha sido eso, ¿no? El juego de hierros y el juego corto. Y yo creo que eso es lo que caracteriza y lo que diferencia este campo de los demás. Se te escapaba una sonrisilla cuando hablabas con los compañeros ingleses diciendo que es curioso, ¿no? Como a veces parece que se pueden alinear los astros sí. En una fecha de aniversario como la de este año. Sí, sí. A ver, el domingo sería el cumpleaños de Severiano, es el 40 aniversario. Y bueno, después de un día sí es verdad que tenemos a Jonah ahí arriba. Y hay veces que esas cosas ocurren, no sabes por qué. Y bueno, pues la verdad es que sería ideal, ¿no? Si escribieses un guión... ¿no? Un guión sería perfecto, ¿no? O sea, sería la tera, ¿no? Sí, sí. Hablando de nuevas generaciones, hay un jugador de la Azcariz, Javier Sainz, no sé si lo conoces. Sí. Que bueno, se está jugando el playoff ahora en Barcelona con el balón sí. De arriba. ¿Qué puedes decir de este jugador? Mira, le conozco. Tiene un carácter peculiar, vamos a dejarlo ahí. Pero conoce muy bien sus limitaciones y su juego, y ese es su fuerte. Sabe qué tipo de golpe tiene, sabe que con ese golpe se defiende muy bien, no intenta hacer maravillas, es un jugador muy eficiente, siempre prefiere una bola con un ligerito fade, baja el swing así un poquito ahí en la línea y cruzadito y retenido, pero sabe que con ese golpe... la efectividad es prácticamente el 100%. Y luego quizás el punto más flojito de él es el approach. Pero bueno, tiene su forma de hacerlo y más o menos se defiende. Y por eso consigue hacer los resultados que hace. ¿Dices que vas ahí dos semanas? ¿Estás en casa la sí. Próxima semana? Sí. ¿Vas a saludar a los colegas en IFKI? Que hay un torneo ahí de la PGA en el campo de Seve, precisamente. No lo había pensado. No sabía ni que había el torneo. Pues ya te lo digo. Si te ocurre pasar por ahí a saludar a los colegas... Vale. Bueno, igual me lo pienso. Bueno. Vale, de acuerdo. Vale, hasta luego.